El perfil es 39. La pantera rosa, sí. El viernes 25 de junio de 2010. La metamorfosis. Cuando Monito se dio cuenta de que la bruja lo había transformado en Bonobo, nombre que se daba en su región a los funcionarios de la cultura, fue tomado de una fuerte rabia. Su angustia, que él pensaba singular y conocida, no lo había protegido de estar incrustado en el largo repertorio de metamorfosis de esta mujer fatal. Las mujeres son mágicas, ¿no?, decía Jean-Pierre Léaud en La Noche Americana. De las mujeres dirían la verdad al mundo como la Pitia a Delfos. En Delfos, a través del respondiente de un vapor de laurel, soy entonces el sacerdote que redacta el oráculo en verso y es un hombre. Así pues, introduce la mentira y es por esta mentira por la que permite que cada uno cumpla su destino a pesar de sí mismo, como Edipo, que se fue lejos para no cumplir un crimen. Monito se sentía un primate de otro tipo, no obstante, pero el oráculo parecía fatal. Sería más bien un buen y bello ambonobo, bon o bo. Bueno para lo bello, un ticket de restaurante para lo efímero, ¿sería acaso el abono de las rosas, el singular de la muerte simbólica implícita en toda metamorfosis es que es inesperada? Según Tobinatán, hay un complejo más grave, porque más cercano a lo real que el complejo de Edipo, y es la prohibición rota por el primo y la prima. Es ahí donde se cumple la fatalidad de la bruja, y no solamente la madre de la que viene y que es una ogresa. Siempre las reflexiones de Monito, pero que todas las mujeres son fatales por su ley. Ustedes habrán notado la ausencia de metamorfosis en Edipo Rey. Falso. El enigma de la esfinge. He aquí lo que nos vuelve bonobos, funcionarios de la cultura, decíamos. Unos para ser devorados sin el escrúpulo de lo humano, otros para ir hacia el suicidio en el precipicio de la joven desencantada, la esfinge, carne prohibida y no obstante dotada de palabra por sus adivinanzas. Monito, abrumado por la resaca de su metamorfosis y después de sus simiescas cogitaciones, quiso responder a la bruja de un aire lo más agradable posible. Llámeme Monito. Sé hacer muchas cosas. Love guitar. She loves.
She loves, she loves. Love guitar. She loves, she loves. She loves, she loves. She loves, she El Percibe, 47, de Manuel Montero, ARC, el martes 6 de julio de 2010, La Pagoda, última morada de Monito y Cerdito. Liu Chiu no era quizás más que un tigre o un brujo disfrazado de bonzo acogedor. Y su pagoda, el espejismo del territorio de caza del tigre y sus hembras. Monito lo tomaba por tal a su llegada y no descendía de las ramas más elevadas de los granadinos que crecían allí como árboles milenarios y cósmicos. Cerdito veía en los granados alrededor de la pagoda los gentiles camareros a los que confiaba su asno. Pidió a una hembra si le gustaba la pintura de Domingo, y la tigresa se dijo princesa, y bien por encima de las servidumbres de la semana para poder entretenerse con la pintura. Ella, que entre los bambús había babeado el cinabrio de la sangre de un antílope sobre un papel de arroz, y embadurnada de negro de viña había plantado su pata sofisticada sobre más de un poema. Ni Monito ni Cerdito tenían la tendencia fantástica de las panteras rosas, y tomaron cada uno su porción de realidad por cosa hecha y prosa de sus días. Alegres, caprichosas, las panteras vinieron a dar 10.000 vueltas acrobáticas al uno y al otro, exhibirse, uno en pintor noble y caballeresco, el otro en profeta rústico y tribuno de la plebe, llevando la toga con bordes de púrpura, y había de qué beber y fumar en la pagoda inexistente, misterios de la noche que se sucedían para Monito y Cerdito en sus sueños, el higo y la taza de té, símbolos de dos puertas, los presentaban como oráculos. Ding 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 down down down, ding 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 down down down, oh. Misterios de la noche que se sucedían para Monito y Cerdito en sus sueños, el higo y la taza de té, símbolos de dos puertas, los presentaban los oráculos del mundo femenino, la una, y del mundo masculino, el otro. Por supuesto,
fue Cerdito el primero en comprobar los misterios del higo. El uno nostálgico, aquel de la dulzura de su mujer abandonada, el otro gesto ostentatorio de las eternas jovencitas que te dan 10.000 vueltas con un no agradable y que te vuelven loco. Monito no se había siquiera dado cuenta de la presencia de bien reales monas fecundas en los árboles que le abrían de, en otro momento impulsado a perder a fondo el tiempo, a fondo en el fondo no estaba hecho para eso. Fue tomado por su natural curiosidad de mono, por la porcelana de las tazas y por la estricta observancia del manual de Tanizaki en los urinarios de la pagoda, todo pura intoxicación del encanto de Liu Chu y de su y de la bebida y de la pipa. No buscaba los misterios, pero en torno, alrededor, lleno de expresiones literarias de su personalidad y de japonizantes reverencias alrededor de cada objeto, la noche en la que vio entre los bambús una tigresa orinar y hizo un cuadro del que repetía muy, muy orgulloso que acababa de ejecutar una pieza muy atrevida, Monito y Cerdito, después de felina observación, parecieron un apetitoso, poco apetitoso desayuno al tigre y a las más jóvenes tigresas. Y Mori Lu, una bruja taoísta de gran devoción en las regiones, que sabía realizar espejismos análogos a la Fata Morgana y que vio en las imágenes del volumen de Baltrusaitis, decidió que los dos invitados decidió la suerte de los dos invitados, iban a recibir una buena instrucción, iban a impulsar al máximo sus potencialidades, iban de esta manera a terminar por comprender el horror de la devoración y el error de sus devociones. La consecuencia esperada era que abandonasen el territorio. Las panteras rosas que habían formado volutas de humo serían muy útiles para el encanto de la caza y servirían de cebo a múltiples presas. Tan larga fue su estancia en la pagoda de madera que Monita y Cerdita vinieron a su encuentro, inquietas de no haberlos visto vivos. Y el entusiasmo de los dos drogados era tan seductor que sus compañeras tomaron también por pagoda la carnicería, pero ninguna tenía un plan. La una quería comprar la pagoda y hacer un hotel, la otra quería quitar todos los símbolos de poder y dársela a los paisanos para sus kermeses. Los paisanos, en cambio, que sufrían sordamente ya las regulares depredaciones del brujo y de sus hembras, encontraron en la presencia de extranjeros la excusa para meterle fuego a la madera, ya que podía ser perdonada por los funcionarios que les controlaban. Tomaron dinamita, napalm, en fin, todo lo que la tradición de Confucio prescribe en estos casos de figura. Y fue un milagro que los panteras rosas, los dos caballeros, Mori Lu, el brujo, algunos tigrecillos, Monita y Cerdita, pudieran salir vivos de ese horno crematorio y de esa sabia tela de araña que las llamas esculpidas por el viento hacían palpitar como una moribunda enloquecida.